Vamos acá, por favor, en nominación. Por favor, retírense. Esto es una nominación seria y le voy a pedir, por favor, a todos los competidores que se pongan serios, porque esta es la parte más dura del programa. Le voy a pedir a Jean-Paul Nivela que sea el primero en nominar cara a cara a una mujer del equipo rojo. No es por nada, Adriana. Yo sé que eres una competidora fuerte, vas a ir de esta, pero como Culebra ya se le da la competencia, creo que no se sienta solito en la banca. ¡Epa! ¡Oh, qué fuerte! ¡Opa! Espérese, que le va a responder. A ver, ¿cómo que Culebra? Yo estoy con él, yo no estoy con él. Yo estoy aquí compitiendo por mí. No necesito de nadie para estar aquí en la competencia. Y de aquí no me voy a ir, no me va a mover nadie, ¿escuchaste? Uy. Yo sé que eres fuerte y vas a salir de esta. Se lanzó su cuñita buena, ¿no? Al final, yo sé que vas a salir. Mario Vélez, adelante. Mario Vélez. Karim Barreiro. Karim Barreiro, un voto, ¿por qué? Porque quiero nominarla, ¿Te así gustaría? Como me nominaste el anterior, como me nominaste el anterior. ¿Te gustaría verla fuera de la competencia? Chiquito, ¿quieres ver una final de nuevo? Perdón. Dale. ¿Te gustaría verla fuera de la competencia? ¿Y por qué es así, Mario? No, sino que es una de las más temidas. Yo creo que hay que tenerle cuidado, nada más. ¿Temidas por quién? ¿Por ti que no te toca competir conmigo? No, porque eres una de las más fuertes. Te estoy considerando una de las más fuertes. Gracias. Y creo que por mi equipo debería pensar así, ¿no? Gracias. Muy bien. Mario Vélez nomina a Karim Barreiro. Y ahora, esto está empatado. Ricardo Delgado, quiero escuchar al final a la capitana. Adriana. Te salvaste de la anterior nominación. Entonces, por eso te nominó. Ah, o sea, acá no hay premio, ¿no? Si te salvas, no hay premio. Si se salva, pues las mujeres no compitieron. Quiero verte competir este viernes. El que se ha salvado aquí eres tú. No, sé cómo no hay ningún problema, nomíname entonces cuando me toque. La próxima te estoy nomino dispuesto y te bajo, a afrontar esto. Bueno, ahora será Isabel Mestanza. ¿Quién puede dar el empate o confirmar que sea Adriana? Antes de decir el nombre, quiero que sin dar mayor indicios, digas el por qué vas a hacer tu nominación. Hola, porque anteriormente ella quería competir conmigo para sacarme, entonces a ver si es que me toca a mí también. Creo que ya lo dijo todo. No, Adriana. Se salva y ya solita, tenía... Solita viene. Es que sigo creyendo que tienes miedo. Miedo jamás. Entonces, ¿por qué no nominarla a Karim? Pregunto porque yo. Porque quiero nominar a Adrianita. ¿Y no entiende que tal vez dejar a la que considera la más fuerte? La quiero para la final. ¡Qué estrategia! Adriana y nosotros, ¿algo que responder? ¿No? La nueva nominada de Calle 7 es Adriana Inostroza. Ha pasado tantas, ha pasado algunas.